Aunque la historia es de las cosas más bellas que uno puede memorar, a veces no lo es cuando uno debe recordar. España es un lugar privilegiado para los amantes de la historia. Dispone de un vasto territorio, repleto de innumerables lugares, testimonios de grandes momentos del pasado y que nos permiten acercarnos a ella de primera mano. Lugares protagonistas de otros tiempos, que han cambiado el curso de los años venideros y que a todos, en menor o mayor grado, nos han contado, nos explicaron y nos han hecho imaginar cómo pudieron acontecer. Vivirlos, sin embargo, es otra cosa muy distinta. La tierra de Aragón fue una de las más castigadas durante la Guerra Civil. Hoy en día, podemos acercarnos al pasado y ver el rastro de los daños y secuelas que nos dejaron tan trágicos momentos e imaginar lo que sintieron los que estuvieron allí. A mí me tocó vivirlo en 1937. Y como años más tarde dijeron los poetas, sin aún haber vivido, me tocó ir a la guerra. Y la mejor juventud la perdí en esta tierra. Recuerdo de 1937 es que en aquel momento de la guerra, muchos nos alistamos por obligación y no por convicción. Los trenes y camiones que partían de Barcelona nos llevaron hasta el frente de Aragón, donde antes de entrar en combate pasé unas semanas en un campamento de instrucción. En retaguardia, encontré un lugar repleto de jóvenes que, como yo, no habían salido antes de sus pueblos. La mayoría descubríamos por primera vez en nuestras vidas algo que iba más allá del arado, la imprenta, el torno o el telar, o cualquiera de los oficios que anteriormente nos ocupaban. A pesar de ello, aunque recuerdo esos primeros días con alegría, al cabo de poco la sombra de la guerra y la dureza de las noticias que llegaban del frente fueron apagando nuestras sonrisas. Un campamento de retaguardia estaba lleno de propaganda y mensajes de todo tipo para que uno no dejara de recordar los ideales de la República y la denominada revolución social que defendíamos. Pero además, había muchas otras cosas. Platos, botellas, mantas, juegos de mesa, cajas y más cajas, recuerdos de nuestros equipos de fútbol, ropa, armas y más armas, los malditos insectos, utensilios de todo tipo, bebida, revistas, papeles y más papeles, ampollas, navajas de afeitar, tabaco, leche y comida enlatada y otras muchas cosas que nunca antes había visto. Lo primero y más importante para un recién llegado era conocer bien a aquellos con los que tenías que convivir. Estaba el sargento, otro más, el cabo, otro cabo, los civiles, esa gente que nos conseguía los favores, las enfermeras, los reporteros de guerra, las mujeres de la lavandería y finalmente los soldados, como yo. ¿Qué respecto de los nacidos en él? Bien. ¿Hay alguna palabra que no haya entendido de aquí? Respecto. Respecto. Una de las cosas que más me sorprendieron del campamento y que nunca esperé encontrarme fueron las escuelas de respecto. Milicias de cultura.
puestos donde se culturizaba a los soldados, se nos enseñaba a leer y a escribir, además de vacunarnos contra el fascismo, o al menos eso decían. La verdad es que además de letras, aprendimos otras muchas cosas que nos sirvieron para el resto de nuestras vidas. ¿Ustedes lo han entendido también? ¿Sí? Esto lo que quiere decir es que se ha acabado irse con mujercitas por el pueblo, dejarlas embarazadas y volver aquí como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, y siendo jóvenes, lo más buscado en el campamento era, sin lugar a duda, la cantina, o lo que llamaban el hogar del soldado. Un puesto en el que te servían beberes y que nos permitía disipar las aburridas horas del día a día, sobre todo después de las guardias de noche. También. ¿Qué tal la guardia? Mucho calor, maldito sargento. Pero bueno. Hace su trabajo, no puedo decir que es un cabrón, pero eso hace su trabajo. Menos mal que estaba con el camarada Cordón para hacer la guardia. Pero ha sido dura. Me hace gracia la gente de Milicia de Cultura, esa gente. Ya. Aprendiendo a leer, es todo. Tiene que vale la pena. Menos leer y más ganar la guerra. Sí. Que puedan escribirse las cartas de ellos. Bueno, eso les viene bien, pero... Un poco más de anís, por favor. Si me hace usted el favor. Hombre. ¿Tiene sediento? Oh, ya lo sabes, camarada, ya lo sabes. Ahora a dormir, ¿no? Bueno, cansados por las temperaturas, la instrucción. Sí. Había que tener cuidado con no ser el último de la cola a la hora de comer, pues se agotaban las sombras y terminabas comiendo bajo el sol abrasador del desierto. Y es que en el frente de Aragón, nuestro mayor enemigo, además de los facciosos y las pulgas, era el calor. Pavo, ¿cuándo habrá más carne en el menú? ¿Qué, pan? Yo no tengo pan. ¿Vuelve a haber carne en el menú? No. No, ahora voy. Puf. A pesar de que la guerra enfrentaba a bandos opuestos, siempre hubo cosas que compartimos. Y una de esas era la hora del descanso después de comer. ¿Sí, puesto de sanidad? Sí. Vale. ¿Esperáis un ataque entonces? ¿Cuántos heridos? Uno de los lugares en el que uno nunca quería terminar era la enfermería. Un sitio donde la escasez complicaba la cura de las heridas más simples y en el que cuando sonaba el teléfono, muchos temían ser despachados antes de tiempo. Era allí donde los que tenían suerte salían solo con algún recado del enemigo. Otros no tuvieron esa suerte. La vida en el campo era muy dura, y más si te faltaban cosas básicas, como mantas, camisas, pantalones, calcetines, tabaco, revistas, munición para el fusil, así como algún recado de algún superior que te creía su sirviente. El lugar reinado por las colas, la impaciencia, el descontrol y los encuentros fortuitos entre viejos amigos era lo que llamaban intendencia. Muy bien. Soldado. El nombre al cabo, por favor. Nombre. Comas. Comas. ¿Qué necesitas? Comes. Tengo comes, tres. ¿Qué comes, más? Comes. Tengo tres. Tabaco, tengo tres comas. Comas, ¿qué más? Coño. Mañana. Oye, venga, que te mañana. Tenga mañana. Llévate una, va. Tú. Cállate. ¿Qué esperaba ahí? Firma. Que tengo guardia. Espérense un momento. Ves a la cola, ves a la cola. Ves a la cola. Vete a la cola. Comas, fuera. Nombre. Ya está. Carmelo. Carmelo. Siguiente. ¿Qué más? Hernández Marco. Carmelo Hernández Marco. Nombre. Dos de munición. Dos de munición. Tú de aquí, nombre. Siguiente, por favor. ¿Qué necesitas? Miguel Muñoz. Miguel Muñoz. Nombre al cabo, por favor. ¿Qué necesita usted? Dos cajas. Dos de munición. Está bien. Oye, ¿sabes aquello de...? Hombre, San Juan, ¿cómo estás, coño? Alba, no te abalances. No, por favor, no, por favor, seamos un poco serios. Que es del pueblo. Seamos un poco serios. Dame tabaco, que no me queda ya.
¿Necesitas algo más? ¿Cómo está, cabo? Sí, nada, tabaco. Ya está. Espera, 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 toma, va, va. Que sé dame que, algo. Que sé ese, que, San venga, Juan, va. Te veo luego en la cantina. Ey, dale una de que tabaco al Muñoz. ¿Una de qué? ¿Tabaco? Una de tabaco. Venga, a ver, toma. ¿Necesitas mantas? En los momentos de descanso, nos apostábamos los cigarrillos jugando cualquier cosa, aunque algunos lo aprovechaban para practicar la instrucción y evitar así tener que hacer tareas de más, por no conocerla como al sargento le parecía. Esos momentos eran siempre dispersados por los oficiales, a los que solo les importaba eso mismo, la instrucción. ¡A formar ahora mismo! ¡Vosotros! Si algo podíamos envidiar a los nacionales, era el orden y la organización en el ejército. La instrucción servía para paliar este efecto y organizar a nuestras tropas, así como inculcar la disciplina en nuestras filas. Aunque eran momentos duros, bajo el sol abrasador de los Monegros, los recuerdo con cierta nostalgia. Cuando acabé mi condena y me vi muy solo y perdido, ella se murió de pena y dio que la causa es sí o sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y dio que la causa es sí o sé que murió siendo buena. Enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo el único enterrado, el único enterrado. Los amigos le preguntan de dónde viene Juan Simón, y todos le preguntaban de dónde viene Juan Simón. Soy enterrado y vengo, soy enterrado. Enterrar mi corazón. Después de dar vueltas en formación durante todo el día, nos instruían en el combate con los ejercicios de guerra, unos pasatiempos para niños. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, 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 perro. Trágala, 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 perro. Tú de la pampa, mísero siervo, que la ley odias de tus abuelos. Porque nací Madrid, lloro a muerto tus gollerías y regodeo. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, 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 perro. Trágala, 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 perro. ¿Sí? Sí. De todos los lugares que había en ese campamento, solo uno captaba la atención de todos los que allí estábamos. El puesto de mando. A las pocas semanas de haber llegado, las llamadas a nuestros oficiales se multiplicaron. Vale. Y rápidamente comprendimos que las noticias de allí no eran buenas. Vale. La guerra estaba cada vez más cerca. Una tarde, sin poder recoger nuestras cosas, nos hicieron formar y marchamos hacia el frente. Todo lo que pasó después ya es un recuerdo que guardo solo para mí. ¡Hasta la victoria, compañeros!
Ya, yeah. Sargento, que ya ha llegado el camión. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos, sargento, que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo caballero se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí y si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Al que se mata en la mina, lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina, lo llevan dos compañeros. Dolor de carbón, de piedra, luto de bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan a España en sus manos.